Buenas, gente, estamos en Stardew Valley, un capítulo más. Y he estado mirando lo de Alex, la cinemática, porque no me salía y digo, ¿qué coño pasa? Y es que sale los lunes, los martes, hoy es martes, los jueves y los domingos. Hay que ir a las 9 menos 10 a la playa. Y ahí es cuando sale la cinemática. Y yo había ido a la playa, pero claro, no había ido en esa hora. Así que intentaremos ver la cinemática de Alex, que es la última que me queda de 8 corazones. Y el resto ya sería cuestión de hacerse novio de la peña. E ir, bueno, y me quedaría Harvey, es verdad. Hacerse novio de la peña y ver las cinemáticas de 10 corazones. Aquí tendré té, imagino, ¿no? No, ¿cómo que no tengo? Qué raro. A lo mejor la escogí de ahí o la escogí de todas. Parece que la escogí de todas. Sí. Pues vamos a ir a hacer regalillos hoy. A muy pocos, a 2 o 3, la verdad. Mira, falta Crobus, Harvey y el enano. Crobus. Espérate, lo cojo de aquí directamente. Vamos a ir pillando todo. Su puta madre, tío. Qué asco me da el bastón, muchas veces. Siempre me pasa con el bastón, que cojo y me voy para casa. Bueno, haré bastante pasta con los diamantes hoy. Y ahí donde tengo cuarzo de fuego, voy a volver a echar diamante. Vale. Cuarzo de fuego ya no necesito más. Bueno, diamante tampoco. Pero el diamante da más pasta. Pero como tampoco necesito dinero. Vale, me llevo eso. Hemos dicho Harvey, que son encurtidos. Hay que ir a la playa, pero ya, Me llevo uno. Hay que irse ya a la playa. Si hago viaje rápido, ¿saldrá? Sí. Sniff. Hoy Alex no está en un buen día, ¿Qué te cuentas, Alex? Me has visto llorar, sí. Tu imagen de macho se me ha quitado. Es que hoy se cumplen 12 años de la muerte de mi madre. Aún la recuerdo claramente. Me preparaba bocadillos de rábanos sazonados para almorzar. Qué asco, ¿no? Y jugábamos con mi pelota de gridball en el patio trasero. Me cuidaba muy bien, pero yo era demasiado pequeño para decirle gracias. Ahora se ha ido para siempre. Nunca seas pequeño para dar las gracias. Este es el único recuerdo que me queda. Su caja de música secreta. Bueno, Alex es el nieto de George y Evelyn, los viejos. Vive con ellos. Su padre creo que le pegaba o algo. No sé si le pegaba o no, pero bueno. No creo que le pegase porque sería demasiado drástico, ¿no? Para este juego. Pero vamos, que pasaba de él y le abandonó. Y la madre murió y él se vino aquí con los abuelos. Este sale de bebé con la madre. Oye, me ha salido la meja, digo, joder. He puesto aquí el este y me había salido como para coger. Bueno, ¿en qué piensas? Honra el recuerdo de tu madre haciéndolo siempre lo mejor que puedas. Honra el recuerdo de tu madre. Sí, lo sé. Por eso estoy tan decidido a tener éxito en los deportes. Lo consiga o no, mientras haga todo lo posible, estará orgullosa de mí. Gracias. De nada. Lloriquear no sirve de nada. Volvamos al pueblo. Dime. No le digas a nadie que estaba llorando, ¿vale?
Me descojono. No se lo he prometido, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos cinemática de Alex. Vamos a pillar aquí un par de cosillas. Me ha dicho que el pico de Iridio estaba listo, ¿no? Pues entonces vamos a ir a... Dejamos aquí nuestro pico. Y habrá que dejar otra cosa, ¿no? Pillamos cinco de eso. Voy a pillar los encurtidos también. Su puta madre, tío. Qué asco de... Estoy por guardar el bastón, tío. Lo que pasa es que me viene muy bien en situaciones. Pillamos todo el encurtido. Y dejaré haciéndose más, yo creo. A ver, que ya queda poco. Ahora si me sobra tiempo, mirar el invernadero. Vale, tenemos aquí hojas de té, que es lo que voy a echar. Que hay muchas. Esto de la colección completa creo que ya la había enviado todo, ¿no? Sí. Peces están todos, artefactos están todos, minerales están todos, recetas están todas o me... No, sí, están todas también. ¿Qué me queda? Fabrica todos los objetos. Peticiones de necesito ayuda. No sé si lo haré, ¿eh? Porque no sé cuántas llevo. De todas formas, pasaré y... Iré haciendo alguna. Si lo desbloqueo, bien. No voy a tener suficiente hojas de té. Claro, las que pillé las vendí tal cual, yo creo, ¿eh? 10 y voy a llevarme lombarda también. 10. Esto... No sé si tarda todo igual o dependiendo del producto. Supongo que depende del producto, ¿no? Que algunos tardarán más. ¿Cómo voy a querer comerme una lombarda? ¿Estás loco? Eso está asqueroso. Vamos a echar berenjenas también. ¿Cuántas llevo? 7, 8, 9, 10. Y 10 tomates. Lo mismo he cogido demasiado, ¿eh? Ah, vale, esas de ahí ya están. Sí, he cogido demasiadas. Ah, no, sí, ya están todas. Pues nada, dejamos berenjenas y tomates. Encurtidos. Son todos del mismo tipo, pero me tengo que llevar uno. Aquí no sé si guarda encurtidos. Dejamos tinta de calamar. A ver, un segundito. Vale, separo uno y vendo el resto. Vamos a ir a por el pico, al herrero. Dame el pico ese. Y que me... ¿Cómo que no hay más? Ah, vale, que no he cogido herramienta. Estoy mejorando herramientas para meterlas en un cajón, ¿eh? No para otra cosa. Pues hacha, pico, nos llevamos la azada. Pues debería haber bastante, con la hibernación que hice, debería haber bastante. Yo creo que lo pillé todo y lo vendí, ¿eh? Si no, no me lo explico. Bastante té. A ver, mejórame. ¿Cómo que no hay más? ¿Y la azada? ¿Por qué no me mejora la azada?
Que no me la mejora. Vale, no me la mejora porque llevo yo la mía, coño. Tengo que guardar la mía. Guardamos. Si tienes dos herramientas del mismo tipo, no te hace la mejora. Bueno, he dejado la mía. Ahora sí me la tiene que mejorar. Azada de cobre. Vale, a ver si pillo a Harvey. A Krobus y a Lenaro puedo pillarles cuando quiera. Si subo a los 8 con Harvey, habría cinemática, creo, aquí en... en la clínica. A ver, Harvey, si has subido a los 8. Ha subido a los 8. Pues creo que hay cinemática aquí en la clínica. Faltaría el enano. Ya estarían todos, ¿eh? Ah, vale, bueno. Digo, joder, estos porque coño tienen 10. Estos no son de los que te puedes casar con ellos. A ver si hay cinemática aquí. Sí. ¿Qué pasa, Harvey? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Al habla el doctor Harvey, en las coordenadas 52 norte, 43, 5 este, buscando respuesta aérea. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo que buscando respuesta aérea? Recibido. Doctor H en tierra firme. Aquí Blackbeard Fiber, Fiber Zuzu. ¿Algo de lo que informar? Joder, se sorprendió hasta él. Informe estándar desde tierra firme, viento a 3 clics, tal tal, todo muy bonito. El corazón me late a 100 por hora. ¿Qué pasa, Harvey? ¿Por qué estás tan alterado? Estaba aquí con mi radio y he contactado con un piloto de verdad. Magnífico. De hecho, seguramente podamos verle sobrevolándonos ahora mismo. A ver si le vemos. Pero para eso hay que salir y no creo que salgamos. Corre, ven aquí. A ver. Ah, bueno, desde la ventana. Mira, a ver. Con ese piloto ha contactado. Va mierda de avión, joder. Si este juego se hubieran currado un poquillo más los gráficos, sería la hostia, tío. Que ya es bastante bueno, pero con unos gráficos buenos. De niño, mi sueño siempre fue ser piloto. El mío no. Pero con mi mala vista y mi miedo atenazante a las alturas, aquel sueño comenzó a desvanecerse. Coño, eres médico, tampoco está mal, Seguro que ganas más. No pasa nada, no te pongas triste. He aceptado mi lugar en la vida. No todo el mundo consigue alcanzar sus sueños. Hey, deja que te enseñe mis maquetas de aviones. Acabo de terminar mi nuevo tal tal deluxe. Pues no tiene pinta de piloto, ¿no? Vale, pues cinemática con Harvey y con Alex. Las dos últimas de 8 corazones. Ahora la cuestión es subir a 10 con todos. Así que debería ir haciendo... No, debería hacer regalos de novio. Espérate, que tengo que darte a ti el lingote. Sí, sé que es increíble. Vamos a ver al enano. Pueblo y minas. Toma, enano. Con Krobus y el enano realmente no es necesario subir porque no te dan nada, ¿eh? O sea, te da igual tener un corazón que 20. Bueno, que 10. 20 no se puede. Vale. Tenía yo por aquí ramos de flores para los novios. Aquí están 15. No sé si tengo suficientes, ¿eh? Y no he subido todavía combate a nivel 10. Lo mismo, me voy a la mina, mato un par de bichejos y que esto suba al 10, ¿eh? El combate. Porque al 10 hay una habilidad. Así que vamos a ir a matar bichos. Ya haré regalos mañana. Pueblo, parada de autobús. Pueblo, venga.
Al 100. Mira, aquí hay un bicho. Vaya hostias, mete esto. Pues no debe faltarme mucho, para... ¿Llevo pico? No me jodas que no tengo pico. No, he guardado el pico. Tengo que ir a por el pico a casa. El pico lo he guardado aquí. Vale, ahora sí puedo ir a las minas. No sé cuántos bichos tendré que matar. Pero bueno, al dormir se verá si he subido o no de nivel. Espérate, vamos a organizar esto. Voy a poner el pico. No, la maza la voy a poner un poco más cerca del pico. Oye, babas rojas tengo yo en mi casa, no sé. Ah, mira, aquí hay otro. Esto es a lo mejor me da más puntos, ¿no? Que matar babas. Podría haberme traído bombas o algo. Aunque no sé cuántas tenía. Yo lo que quiero son bichos ahora. Ahí tenemos rubí. Mira, aquí hay uno. Te van dando anillos si matas, pues 100 de no sé qué, 100 criaturas de no sé cuántos. Mira, ahí vienen. Murciélagos, ven y paga mí. De una hostia le he matado, creo, ¿no? A ese de dos. Baba. Lingote de cobre, qué raro. Hoy aprovecharé el día y mataré bichejos. Una vez suba combate a nivel 10 ya, no lo necesito más. Se nota, la maza, que es más lenta. Lo que no sé si es más fuerte la espada o la maza, ¿eh? Imagino que la maza sería lo normal. Mira, más bichejos por aquí. Vamos a matar a este. Vienen murciélagos. Tinta de calamar. Es verdad que eso se llamaba no sé qué de calamares o algo así. Pobre. Niño calamar, creo que se llama el monstruo ese. Este va a tener algo interesante. La baba, porque lleva una estrella encima. Está fuerte, joder. Le da 20 hostias ya. ¿Qué lleva? Vara de plomo. Hombre, tan interesante no era lo que tenía. ¿Escaleras las he desbloqueado? Me suena que sí. Sí, están aquí arriba. Ven para acá. Son las 8. ¿Cómo me jode que haya una piedra ahí en medio, tío, y no me deje pasar? Bueno, estoy ganando bastante experiencia, ¿no? En combate. Y este pico sí, rompe rápido, pero joder, la mayoría de las veces no me da piedra. Con los picos más débiles, sí que recuerdo que me daban más.
A ver en el cofre este que hay. Ovni, geoda. Solo una baba, tío, en todo el piso. Necesito un nivel de estos que esté infestado de animales. Claro, pero para eso necesitaría caerme por un agujero, creo. Bueno, este tiene escaleras. No hay bichos, vamos para abajo. Mira, aquí hay bastantes. Babas grises. Oye, ¿he matado a las dos o solo una? Tenemos escaleras ahí. Y aquí carbón. ¿Cómo se cogía esto? Así. Más babas por aquí. No la tiro, ¿eh? Muere, muere. ¿En qué nivel voy ya? No lo veo. Vale, tenemos baba por aquí. Espero que con todo esto que esté matando, para mañana haya subido el combate a nivel 10. Hombre, a lo mejor me vendría mejor irme a... al desierto, ¿no? La cueva esta. Pero no sé yo si cuenta. Lo mismo solo cuenta en las minas. Pues un par de niveles más sí que me da tiempo. Si encuentro rápido las escaleras. Se está haciendo tarde. Pues creo que un nivel más, ¿eh? Si no tardo mucho, un nivel más. ¿Dónde cojones están las escaleras? Ah, vale, que están aquí, coño. ¿Qué nivel es este? 110 debe ser. Las 12 y 40. Arrinconada. Rollo enano 3. Eso ya lo tengo. Hay que irse, que si no, no llego, ¿eh? Vas a vender toda la mierda que me han dado. Esto, esto. Vale. Pues a dormir. A ver, perrillo, que no se te ve ahí con la tele. Vamos a hacernos novios de todos. Tíos, tías. Por cierto, debería hablar con Willy porque leí que tenía un diálogo nuevo al tener yo cangrejos. No era cinemática, sino que era cangrejos. Así que a ver si me dice algo. Lo mismo tengo que comprar. ¿Cuántos solteros hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Sí, once, ¿no? Pues 12 en total, contando a Lía. Pero bueno, 11. Y llevo... 15, vale. Me he ido yo a posta, ¿eh? Quiero tener una pata de conejo por si acaso.
No sea que me salte una cinemática y es importante tener la pata de conejo. Me gustaría hacerla de las dos formas, la cinemática. A ver, vamos a ver a Harvey primero. Esto va a estar cerrado. Abierto a las 9. Hay que esperar un poquillo. Voy a quitar el bastón porque si no me voy para allá, ¿eh? Mira, Willy. A ver si me dice algo de los cangrejos. Hay peces que van y vienen con las estaciones. No me estás diciendo nada, ¿eh? Oye, ¿y si le regalo flores a Willy? No puede salir con Willy, vale, vale. Ken. No puede salir con Ken tampoco. Son las 8, ¿está abierto ya esto? A las 9. Creo que todos abren a las 9, ¿no? Vamos a ir mirando basura ahí como un pordiosero. Alex. Super comida. Toma, Alex. Seminovio. Lo acepto, gracias. Entonces ahora es mi novio, ¿no? Sí. Novia, novio, puedes tener aquí todo lo que quieras, vamos. A ver si está... Bueno, esto está cerrado aún. Faltan 20 minutillos nada más. Menos 10. Pam ya se va para la estación, para el autobús. 9. A ver si está aquí Abigail. Debería. Está durmiendo. A ver, Abigail. Sé mi novia. Lo acepto, gracias. ¿No te dicen nada más? ¿Solo lo acepto? Pues hala, otra novia más. Harvey, sé mi novio. Que ese bigote tuyo me pone. ¿Quieres que vayamos más en serio? Yo también me siento así. Pero... ¿me ha preguntado o me ha aceptado directamente? Harvey, novio, sí. Vale, vamos a ver a Sebastián. A Hallie y a Emily creo que las pillo más fácil. Sebastián no tanto, ¿eh? Y de paso vemos a Maru. Maru, si no me equivoco, es la hermana, ¿no? Maru está aquí arriba. Sebastián estará en la habitación. Lo acepto, gracias. ¿Esto qué es? Ah, coño, pues mira, otra salida. Vamos tú, a levantar, que ya son las 10. ¿Quieres que vayamos más en serio? Sí. ¿Qué me queda? A ver. Abigail, novia. Me falta Emily, Penny, Haley, Elliot, Shane... Sam. A ver si me da tiempo a todos. Shane estará con Marnie, ¿no? A Miguel ya se lo he dado. Vamos a ver a Hallie y a... Bueno, voy a ver a Sam primero. Con un poco de suerte está aquí en su casa. Está aquí, perfecto. Toma, Sam. Semi quinto sexto novio. Vale. Las hermanas. Aquí está Haley. Lo acepto. Como para no aceptarlo. Mejor pretendiente no vas a encontrar. Hostia, Emily se ha cortado el pelo, ¿no? Sí. Vale, a ver si... ¿Dónde está Shane? Está en el rancho de Marnie.
Elliot. Debería ver a Elliot ahora, que sé, me suele costar pillarle. Thomas Ain, sé mi novio. Joder, qué fácil es buscar novia aquí, ¿eh? Le regalas un ramo y ala, ya está. Vale, voy a ver si Elliot está en su casa. Mira, está aquí. Elliot. ¿Quién me queda? Novia, novia, novio, novio. Me queda Penny. Y ya está, me queda Penny. De todas formas, creo que puedo hacer regalos, ¿eh? Para ir subiendo a los 10 y desbloquear la última cinemática. Penny, ¿dónde estás? No está aquí, ¿eh? A ver, ¿dónde está Penny? ¿En el museo? Sí. Lo que no sé es si la cinemática de ser novio con todos... Creo que es con 10 corazones. Sí, creo que hay que tener primero los 10 corazones. Vale, pues ya soy novio de todos, ¿no? Voy a hacer una cosa. Que es aquí en relaciones. Voy a subir con el enano. O podría subir un corazón con todos. A ver, a Cruz le pongo los 10 ya. Al enano igual. Emily tiene 8. Elliot, no, tienen 9 estos. Abigail igual. Bueno, no voy a subir con más. Solo con esos. Que no me sirven. Pues tampoco quiero hacer todas las cinemáticas en un día. Vale, vamos a vender cosillas. Vale, corazones. Emily, lo mismo, si le regalo algo, subo ya con ella. De todas formas, me gustaría esperar un poco más, no hacerlo todo hoy. Así que me gustaría mirar otra cosa, ¿no? O sea, hoy no voy a hacer regalos ya. Voy a mirar el invernadero a ver si hay algo. Sí, tenemos aquí café. Dame café. Todo para mí. Vale, café listo. Árboles frutales como que pasando, ¿no? Hostia, esto está también. Como que pasando también, ¿eh? Paso de ponerme a coger todo esto. Fresas. Arándanos. No, seguramente coja la fruta milenaria, ¿eh? Es que no puedo verla ahí. Berenjenas, ha crecido todo. Maíz. Hostia, no he mirado los barriles, ¿eh? Lo mismo habían acabado o algo. Lo mismo tengo que ir a vender cosillas antes de pillar la fruta milenaria, ¿no? Creo que no. Pues esto me lleva bastante tiempo, ¿eh? Vamos, fila a fila. Qué pena no poder tener aquí cabañas con Nimo, macho. Que lo hagan por mí. Porque metía un par de cabañas. Y ya está.
Bueno, las flores y eso no lo pillo, ¿eh? Y las calabazas tampoco. Con un poco de suerte para mañana subo a combate a nivel 10. Porque tengo curiosidad por ver las habilidades que te dan. Supongo que será algo de aumentar el golpe crítico o la defensa, alguna mierda de esas. Que por cierto no me hace falta, pero bueno. Bueno, ya va quedando menos. Son las 5 de la tarde, hostia. Lo mismo no me da tiempo, ¿no? Es que esto no veas todo lo que consume de tiempo. Todo para mí. Pues ahora mismo estoy saliendo con todo el pueblo. Y lo mejor es que algunos son amigos entre ellos. Así que me van a pillar sí o sí. Más fruta milenaria. La primera vez que plantas esto es un coñazo, ¿eh? Porque las semillas son bastante difíciles de conseguir. Y tardan, creo que, una estación entera en crecer. Tres filas quedan. Sí, acabaré pronto. Creo que sobre las 11 acabo. O antes incluso. 10 y media, 11. De los animales ya pasando. Aunque debería mirar que tengan heno. Hostia, heno. Eché heno desde que hiberné. Creo que sí, ¿no? Sí, me suena que sí, lo he echado, pero bueno, voy a mirar por si acaso también. Ya se ha hecho de noche. ¿Cómo voy despacio? Tengo un hueco. Para coger el heno me da. Bueno, pues hoy haré bastante pasta, ¿eh? Porque he vendido también cosillas. A ver si acabo ya con esto. Lo mismo... No, a las 9 no creo que acabe. Lo que yo he dicho, 10, 11 o por ahí. Última fila. Creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Vámonos. Vendemos. No, 9 y media, ¿eh? Antes. Vamos a venderlo todo. Los ramos. De momento me los voy a guardar, por si acaso. A ver los barriles si han acabado. Pensé que ya estarían. Esto lo había echado, ¿no? Sí. Basura también creo que lo había llenado. Sí. Joder. No voy a volver a llenarlo, ¿eh? Esto tarda muy poco y es que me da mierda que ni necesito.
Creo que cambia un poco lo que te da, ¿no? Dependiendo el tipo de basura que eches. Yo lo que he hecho aquí es basura literal, que es esta de aquí. El otro día mejoré los babolines, si no me equivoco, que me pidieron un mineral ahí raro, no sé. Un mineral verde, no recuerdo cómo se llamaba. A ver cómo va esto de heno. Hay heno todavía, pero vamos a echar más. Heno tengo para aburrir. Vale, ¿qué más? Todo esto está mirado. Creo que hay alguna maquinaria donde los animales. Esto es lo que me refiero. Saludarles ya no puedo. Me lo llevo todo. Lo vendo todo. Podría llenarlos, pero paso. A ver cuánta leche me habéis dejado, ¿eh? Bastante leche. Las 12. ¿Me dará tiempo? A ver, si me pongo a pescar ahí, no. Es que donde los cerdos creo que voy a tener que coger bastantes cosas, ¿eh? Voy petado. Quiero terminar de mirar lo de los animales, venderlo todo. Vale. Lo mismo me ha nacido algún dinosaurio. Debería. Aquí dejamos patas de conejo. Vale, conejos listos. Van a dar la una. Lo mismo tengo que parar el tiempo un poquillo. Sí, vamos a pararlo. Termino esto y ya para la cama. Ni lo lleno, lo vendo tal cual. Solo una trufa ahí. Aceite de trufa. No sé si tenía guardada. No. Vale, quedan ovejas. Las cabras. Mierda. Bueno, sí, he echado una ahí. Ya que estoy, lo he hecho. Y creo que quedaban las cabras. Es que no me acuerdo si las he mirado. Vamos a aprovechar, llenamos esto. Ya me voy y os dejo dormir, ¿eh? Sí, diría que las cabras las he mirado, que eran las que me han dado leche, ¿no? Que llevo aquí la leche, leche de cabra. Quedan patos y dinosaurios. Los patos tienen un montón de cosas. Oye, si le pego con la maza, no lo rompo, ¿no? Vale. Plumas de pato, no sé si guardarlas, venderlas o qué coño hacer. De momento las guardo. Espérate, estas las vendo.
me quedo esas y ya está. Vale, vamos a mirar los dinosaurios y a la cama. Esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Por aquí abajo no hay nada, ¿no? Y esto supongo que no me ha vuelto a dar hojas. No sé, por alguna extraña razón creo que se ha paralizado eso, ¿no? Miramos aquí la cueva un segundito. Está todo llena. Me lo llevo todo. Vale, todo eso para mí. Aquí arriba imagino que no hay nada tampoco, ¿no? No. Este no tiene resinera. El de la esquina. Dinosaurios, hemos dicho. A ver si ha nacido aquí alguno más. Sí. Jutu. Te vas a llamar. El juego lo ha querido así. Voy petado, vale. Vendemos cosas, terminamos los dinosaurios y a dormir. No sé cuánta pasta sacaré, pero muchísima. Muchísima pasta, ¿eh? Espérate, un huevo debería echarlo aquí a la incubadora. No sé cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, ya no se pueden... Esto ya ha llegado al límite. ¿Tengo aquí algún huevo guardado? No. Uno, dos y tres. Pues últimamente sigue mandando cosas, ¿eh? Supongo que esto no lo miré después de la hibernación. Por eso hay tanto. Tengo 28 millones. Yo creo que puedo llegar a los 30 perfectamente, ¿eh? Porque tengo 900.000 también. Así que... Lo suyo sería llegar a los 30 millones. Esto hemos dicho que no estaba. Pues nada, a dormir. A ver si he subido combate. Parece que no, ¿eh? Sí, he subido a los 30. 30 milloncejos. Día 4 de verano. Tu azada de cobre está lista. A ver, esto sí está para el próximo día, ¿no? Pues nada, vamos a dejar aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.